unidad del pueblo, por la revolución, por el partido, por Fidel, por Raúl. Es que soy hijo de la revolución y lo que he logrado personalmente, mi familia y el pueblo, ha sido por la revolución. Estoy aquí junto a Fidel y Raúl. Five.com. Dani, mira, yo sé, yo hoy lo manché por Fidel. Bueno, me huelen los pies, pero los zapatos me quedan apretados. Mira esto, las ampollas que tengo, mira, esto no me queda apretado. A ver, ¿por qué es que tú pediste marchar? Yo vine a marchar por Fidel, claro. ¿Por qué? Él es el líder revolucionario que está hecho más de 58 años de revolución. Si yo no grabo, ¿tú me dices la verdad? Sí, no, claro. A ver, vamos. De verdad, porque yo no vale tanto. Yo amo a Fidel y lo amo y luego si la mando. ¿De verdad? Claro, no, y soy guapo, pero amo a Fidel. ¿Cómo es? Soy guapo, para que sepa Raúl y sepa todo el mundo. Soy guapo y amo a Fidel. Y me quedan los names, me quedan pesados y le he hecho los names más grandes. ¿No vas a dar eso? No, sí, vinimos a apoyarlos al apoyo y los acuerdos del séptimo congreso del Partido Comunista. ¿Ustedes son militantes de la juventud? Nosotros trabajamos. ¿Y qué tienen que ver el congreso del partido con el Día de los Trabajadores? Ah, el congreso del partido no, ¿qué? ¿Ese mismo? ¿Sí? Este fue lo... Sí, ese. Pero bueno, ahí lo están, ahí se, que se le está dando apoyo a los acuerdos. Pero tú sabes por qué surgió el Día de los Trabajadores, por qué surgió el 1 de mayo. ¿Tú sabes por qué surgió el 1 de mayo? No, eso fue por el 1 de mayo. Tiene que ver con la CTC. No tiene nada que ver con la CTC. No. Ni surgió en Cuba. No, claro. ¿Lo saben? No. ¿Y ustedes saben que surgió para defender los derechos de los trabajadores? Ajá. No para apoyar nada, sino para defender los derechos de los trabajadores. ¿Y por qué a ustedes les alcanza el salario? No es algo que deberíamos exigir. Claro. ¿Y por qué no venimos aquí a exigirlo? Porque bueno, si lo depreso, ¿quién lo va a exigir? No. Pero bueno, ¿por qué no? Al final de la jornada no. Pensamos que cambie, pero no lo sabemos. Pensamos que un palo no sabe. ¿Ustedes no quieren internet? Claro. ¿Y por qué no venimos a exigir internet? Pero si todos los palos no nos unimos, decir, podemos ser un monte. ¿Cuándo se van a unir esos palos? Yo solo no puedo decir una cosa, que no la decidí todo el mundo. Yo no puedo decir a alguien primero más, porque cuando yo empiezo a hablar de eso, no me voy a hacer caso. No puede hacer caso. Tienes que hacerlo todo Cuba. Cuando lo vaya yo, hacerme de internet. Como mismo nos apoyamos para venir a defender los derechos de los trabajadores, como mismo tenemos que apoyar para exigir el desarrollo de nosotros, como nosotros queremos, el internet, a ver que el salario nos suba, que acaben de unificar la moneda, porque al final de la jornada estamos en un país que estamos yendo con las dos monedas, que al final de la jornada los precios están un poco caros, los precios de algunas cosas. Ahora hace poco bajaron un poco los precios de algunas cosas. ¿Y tú crees que ese bajón de precio realmente sea...? A ver, pero por lo menos se empezó por algo. ¿Entonces crees que deberíamos venir a exigir también eso? Claro. A ver, no sé si eso fuera un tema para los superiores de este gobierno de este país. Pero es que somos nosotros los que debemos decir, ¿tú no crees? Pero bueno, ellos son los que mandan. Nosotros no mandamos, no son ellos. El país es de ellos. El país no es de nosotros. Pero ¿por qué no es de nosotros? Porque vivimos en un sistema socialista. ¿Y de quién es el país? ¿Nuestro? No, el país es de ellos. El país es de ellos. El país es de ellos. Y ahí estamos viviendo
como se dice a Tucumán, estamos sobreviviendo. Ok, gracias. Bueno, vamos a seguir juntos un país diferente. Aquí estamos marchando y junto a los muchachos de la UCI, porque nosotros también queremos un cambio en nuestra patria. Nosotros queremos realmente que haya un pluralismo democrático. Queremos que nuestro país también pueda elegir libremente a sus gobernantes. Queremos realmente una juventud que pueda acceder a internet con toda libertad. Queremos realmente un país que pueda ser dirigido no por hombres que llevan más de 5 décadas, sino por una nueva generación como esta que vemos atrás, una generación que es capaz de con sus ideas cambiar todas las cosas.